verdad que para mí es un gozo la gloria a nuestro Rey, compartir con ustedes, mis hermanos, lo que en un momento dado tuvieron hablando conmigo. Las veces que no pudieron, tuvieron en oración. Y hoy dijeron presente, reciban de este pastor, de esta iglesia profética que esto ya viene, las gracias, pero sobre todo de nuestro Dios. Yo bendiga a los pastores, de la pastora pareja, pastor de mí, poderosas palabras, bendiga a cada uno de ustedes por decir presente. Dios bendiga a la iglesia que viene de camino. Yo soy de los que digo y me gozo en todo, porque a esto nos ha enseñado Dios. Que Dios nos bendice y nos da la victoria. Y cuando estamos en un proceso, que todos sabemos lo que es estar en proceso, proceso de salud, proceso de finanza, proceso de tribulación, cualquier proceso per se es un proceso, pero ese proceso para el cual estamos, quiero decirle que esto no nos debe sorprender, porque algo tenía que inventarse el enemigo, algo tenía que inventarse el enemigo, claro está, para que nuestro Dios al fin y al cabo, siempre delante de Dios. Y cuando tú y yo somos procesados con Dios, estamos en el proceso, no debemos pretender que Dios nos va a sacar de este proceso. Todo lo contrario. Dios le dio una orden al proceso, al desierto para cual pasamos. Por eso que este segundo año llamado a merecer, hasta que lo ha ayudado el Señor, conlleva este pensamiento que comparto con ustedes, porque sé que todo el mundo, todos nosotros, hemos pasado por el proceso, como bien lo dijo la palabra del Espíritu Santo a través de nuestro amado pastor, y nos caló hondo. Cada cual pasa por el proceso, nosotros como pastores, también como ministro, siervo de Dios, aleluya, nuestra hermana Juana Rivera, es un dolor incomparable, porque sabemos lo que es perder un ser muy cerca de uno. Pero en medio del proceso, no podemos pretender que, o decir, Señor, ¿hasta cuándo? Porque es el proceso que Dios le dio una orden. Quiero a la pastora, quiero al hermano Miguel, quiero al pastor Benjamín, quiero a la hermana Guata Rivera, lo quiero que me lo moldee de esta forma. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si el proceso está esperando que tú termines de moldearte para soltarte. Porque es el proceso que te suelta. No eres tú, no es Dios. Y a veces caemos en un círculo vicioso, repitiendo lo mismo. Y gloria a Dios que tenemos a un Dios todopoderoso como gran alfarero, que si nos volvemos nos caemos, luego lo trae con su paciencia y nos recoge esa pieza. Hasta que debemos, aleluya, el morde la forma que Él quiere de nosotros. Por eso que amamos, hermanos, a la iglesia la última cosecha que viene del camino, la pastora María Rivera, los ministros que vienen con ella, aleluya, tiene nuestras oraciones, tiene nuestro clamor y sobre todo la mano de Jehová está con ella. Hermanos de
en iglesias que trabajaron aquí. Hicieron esto hoy, esto para que yo hiciera un cambio de la educación de ustedes. Pero el enemigo también se levantó y ayer estuvieron aquí, hoy por la mañana estuvieron aquí y me llaman el que no pasó. Por eso, que amado, todo esto que ustedes ven aquí, le damos gloria a Dios. Pero son ustedes las personas importantes, los VIP, que Dios quiere que estén aquí. Sabrá Dios por cuánto han pasado, sabrá Dios por cuánto han atravesado. Pero yo quiero que ustedes sepan, y termino con esto, que tienen en forma sólida, en palabra, mi oración, mi clamor por cada uno de ustedes. Y hacer un compromiso con Dios es mejor decir sí y hacerlo que comprometer y no hacerlo. Así que en eso, pues, si en algo hay un carisma que Dios me ha dado, en eso pues me distingo, ¿verdad? Que si digo voy a orar, voy a clamar por cada petición, por cada uno de ustedes, lo hago. El Señor es testigo. Así que Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Nos seguimos gozando del segundo aniversario. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios.